Universidad de Costa Rica. Es un gusto tenerlos en esta conferencia titulada Nuevo Paradigma en la lucha contra el cambio climático para el cuidado de la casa común, el trato hacia la naturaleza, la tierra y la transformación del modo de producción. Por el señor Leonardo Boff, quien es teólogo, filósofo, escritor, profesor ecologista y ha tenido diversos reconocimientos, premios y doctorados honoris causa, quien será... Introducido ahora por el señor rector. Nos acompañan esta mañana el señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, el señor conferencista, el señor Leonardo Boff, el señor excelentísimo señor embajador de Brasil, el señor Antonio Alves Jr., su señora esposa. Un cordial saludo a las personas que nos acompañan en el auditorio y quienes nos ven de forma virtual por el Facebook Live de 15 UCR y el de la Universidad de Costa Rica. Vamos a iniciar esta actividad con las palabras del señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Gustavo Gutiérrez Espelita. Muy buenos días, tengan todos y, y todas. Para las personas que no tienen vínculo con nuestra institución, sean muy bienvenidas. cordial saludo a un leonardo boff, filósofo, teólogo y profesor de la universidad de río de janeiro. le doy la más cordial bienvenida a la universidad de costa rica. también saludo cordialmente al señor embajador de brasil en nuestro país, don antonio alves, y a su señora esposa. Ana Paula Maynard, autoridades universitarias, personal docente y administrativo y estudiantado de nuestra institución, así como de las universidades públicas adscritas al Consejo Nacional de Rectores aquí presentes y que siguen esta transmisión por los medios universitarios, amigos y amigas. La relación que tenemos con la Tierra sus formas de vida y todo lo que le brinda al ser humano es muy diferente de cultura en cultura y ha sido ampliamente estudiada a través de los tiempos, desde el vínculo de las poblaciones milenarias en su entorno hasta la época moderna y actual, particularmente considerando el impacto de la industrialización en la biodiversidad. Si bien encontramos rasgos comunes de protección y conservación, parece que la conciencia de la dependencia que ata a las personas con la naturaleza se ha disipado con los siglos, habiéndose privilegiado el llamado progreso frente al sacrificio de reducir la supervivencia de las especies y priorizando las salidas comerciales y de grandes movimientos de capital a costa de la conservación de tierras espacios prístinos y sus múltiples habitantes de cada categoría taxonómica. Esta la Tierra es nuestra casa común. Aquella que el Papa Francisco, aludiendo al cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, citó en su carta encíclica Laudato Si, como una hermana con la cual compartimos existencia, que nos sustenta, pero sobre todo nos gobierna. Hoy conocemos que muchas de las acciones y decisiones políticas, económicas, sociales y culturales de los últimos siglos, en particular el más reciente, han afectado de forma negativa y muy probablemente incluso definitiva esta casa común, impactando no solo las diferentes formas de vida animal y vegetal y de los microorganismos que de ella dependen, sino la propia dinámica humana. Millones de personas se han visto desplazadas por los estragos producidos a raíz del cambio climático provocado por la humanidad y millones más se verán afectados por los efectos de este fenómeno que tendrá sobre la Tierra. La alimentación, la conservación y la posibilidad de sobrevivir en las ciudades, como es de suponer, son aquellas personas más vulnerables. Con mayor inserción en la pobreza y mayores dificultades para salir de ella, las más afectadas, y no sólo por estos efectos, sino por mantenerse en un umbral de invisibilización frente a las posibles bondades de estas decisiones políticas y comerciales a costa de la Madre Tierra. Nuestra casa común está siendo amenazada constantemente por estas decisiones. Incluso las que no tienen como objetivo principal el aprovecharse de ella. Lo siente y lo vive con cada guerra, con cada bomba, con cada producto químico que se libera, con cada vida sacrificada en nombre de intereses de terceros. Lo viven también los pueblos autóctonos, que reciben constantes amenazas a sus territorios y estilos de vida, los pueblos creyentes y no creyentes instigados por el halo de la fe absolutistas los pueblos que desean convivir en armonía con la naturaleza frente a las industrias invasivas que desean capitalizar esa relación citando nuevamente el documento anterior esta casa común sufre y no hay más opción que hacer cambios profundos en nuestro estilo de vida en los modelos de producción y de consumo, para vivir una verdadera conversión ecológica global. Comprender que la Tierra es un todo vivo, sistémico, cuyas partes están íntimamente relacionadas, es un primer paso para comprender esa cadena de efectos que tienen las decisiones y el poder de uno frente a las mayores estructuras consolidadas del poder. Esta mañana me complace sobremanera recibir al doctor Leonardo Boff, teólogo, filósofo y profesor de la Universidad de Río de Janeiro en la Universidad de Costa Rica, precisamente para escuchar su punto de vista acerca de esta casa común y las consideraciones que debemos tener para recuperarla a la luz del cambio climático que estamos viviendo. Y desde nuestra posición como país con aspiraciones conservacionistas. Sin duda debe prevalecer la coherencia en este discurso y en las acciones que promovamos y defendamos como país. La academia, como bien lo sabe usted, don Leonardo, está al servicio del bienestar de las personas y por ello muchas de nuestras acciones tienen importantes componentes innegociables de sostenibilidad y de acción social. Incluso desde el Consejo Nacional de Rectores nos hemos comprometido en este 2023 a declarar este año como el año de las universidades públicas ante el cambio climático, con la misión de transversalizar los objetivos de desarrollo sostenible en cada una de sus acciones sustantivas. Desde este punto de vista, las universidades públicas deben consolidarse aún más como agentes de cambio para promover la discusión, el análisis y la generación de propuestas que puedan acercar estos discursos verdes con la realidad nacional, especialmente en defensa de las poblaciones más vulnerables y las afectadas por el cambio climático y de cara a la conservación de la riquísima biodiversidad de la que tenemos la dicha de gozar hoy pero no sabemos el mañana. Don Leonardo Boff cuenta con un extenso currículum que lo antecede y que se centra profundamente en la lucha contra la injusticia social y sus causas estructurales. En efecto, don Leonardo es una de las personas más comprometidas con la ecoteología de la liberación, una visión que integra y amplía la ecología integral con la teología de la liberación latinoamericana, la cual a su vez dirige su mirada hacia la lucha contra la pobreza desde la superación de las injusticias sociales. Me permito hacer una breve síntesis de su trayectoria a continuación. El doctor Boff estudió filosofía en Curitiba y teología en Petrópolis. Brasil. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Franciscanos en 1959 y una década después recibió su doctorado en Teología y Filosofía en la Universidad de Múnich, Alemania. Ha sido profesor de Teología y Espiritualidad en diversos centros de estudios y universidades de Brasil y del exterior. Siempre fue un ardiente defensor de la causa de los derechos humanos, habiendo contribuido a formular una nueva perspectiva de los derechos humanos desde América Latina, con el derecho a la vida y los medios para mantenerla dignamente. Por ello ha sido también galardonado con varios premios en Brasil y en el extranjero, por su lucha a favor de los débiles, los oprimidos y marginados, y en defensa de los derechos humanos. Tras algunas discrepancias con las autoridades del Vaticano, renunció a sus actividades como sacerdote y se promovió al Estado laico. Sin embargo, cambió de trinchera para continuar la misma lucha. Continúa como teólogo de la liberación, escritor, docente y conferencista en los más diversos auditorios de Brasil y del exterior. Es asesor de movimientos sociales de carácter popular, liberador como el movimiento de los sin tierra y los órganos eclesiásticos de base de las comunidades conocidos como CEPS, entre muchos otros. Tal y como lo ha indicado en entrevistas anteriores, don Leonardo afirma, abro comillas, en tiempos de crisis de la civilización tenemos que volver a lo más esencial, y eso es el cuidado como paradigma universal, el cuidado de la tierra, de la naturaleza, de nuestra existencia. El cuidado es parte de la esencia de la humanidad. Cierro comillas. Sin más, cedo la palabra a un Leonardo Boff, a quien tendremos el gusto de escuchar para profundizar y conocer más cerca de este nuevo paradigma en la lucha contra el cambio climático para el cuidado de la casa común. Agradezco profundamente la asistencia de todas las personas aquí presentes y muy especialmente don Leonardo. Un privilegio, un honor tenerlo en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. No me gusta hablar sentado porque no se libera la Kundalini. O alguien que entiende un poco de la antropología oriental, la fuerza fundamental está aquí por atrás, sube por todos los chakras y se irradia para todos los demás. Entonces, yo voy a hablar en pie, si me permite. Quiero saludar primero al rector eh, Gustavo Gutiérrez, que es el anónimo del más grande filósofo o teólogo que tenemos en América Latina, el peruano, Gustavo Gutiérrez, que es el padre de la teología de la liberación, un entrañable amigo que ya tiene 93 años. Y quiere, a pesar de todas sus enfermedades, cojo y mil cosas que es, quiere llegar a 100 años. Yo estoy con 85 y con 90 quiero partir al encuentro del Señor. <laughs> quiero saludar especialmente al embajador de Brasil, Antonio Alves, y su señora Ana Paula Mayard. No sé si es alemán o es inglesa. Americana. Le agradeço especialmente porque, quando dou charlas por aí, nenhum diplomático vem, porque tem medo do que lhe vou dizer, para não criar um problema diplomático. E os obispos nunca vêm, vêm para a apertura. E depois se marcha, porque, porque dizem que tiene muitos encontros, lo que seja. Mas estou feliz de estar aqui, em essa universidade. Hablé já várias vezes aqui em Nicaragua, que é um país que eu admiro muito. Ayer hice um, um Twitter dizendo estou extremamente feliz aqui em Nicaragua porque não estou ameaçado por as milícias. Por los bandidos que hay en Río, un país pequeño, todo verde, lleno de reservas forestales. Después me han dicho: "No, bof, tenemos mucha droga acá, hay criminales también". Pero mis sensaciones de gran seguridad, cosa que no tenemos en Río, porque la milicia que son ex, eh, ex eh, policías, ex militares que fueron creados para combater la droga, ahora se han unido con la droga y controlan un tercio de la ciudad de Río, con muchos crímenes, un miedo, generalidad, generalija. Todo ese glamour que la ciudad de Río tiene prácticamente desapareció. Pero las playas, Copacabana está ahí, y las montañas, está muy bella la ciudad. Bueno, gracias. Eu vou a dividir minha charla aqui em duas partes. A primeira, o pessimismo da inteligência, e a segunda, o optimismo da vontade. Pero, empezare com o pessimismo da inteligência. E quando abarriar do positivo, vou que, que me traga a a cadeira se disse, a cadeira para sentar-me tranquilo. <coughs> Mire, eu creio que estamos viviendo um momento raríssimo na história da humanidade. Porque, por mais que a ciência nos ha traído grandes vantagens, o antibiótico e tudo isso, inventou também o princípio de autodestrucción, Que podemos destruir-nos a nós. por armas químicas, biológicas y nucleares. Cuando yo trabajaba con otros ahí en la Carta de la Tierra, la negra, eh, Mercedes Sosa, en una pausa hablamos con Gorbachev, que era el que dirigía el grupo, le preguntamos a él, ¿es verdad que tú con las armas que tienes puedes destruir toda la vida? Él dijo, Bof, hay dos. generales, Que todo momento me abra o y e dizem, Vamos ao encuentro de Occidente, vamos a la guerra. E ele decía: Solamente com as armas que nós temos, dispensando las americanas, inglesas, francesas, podemos destruir toda a vida por cinco a siete vezes de forma diferente. Ele, eu lhe dije, Gorbachev posso dizer isso nu, anúncio a todo el mundo, porque o risco é verdadeiro. Então, nesse en momento, vivimos um grande perigo que se desborda o conflito que está aí em Médio Oriente e que se enfrenta as grandes potências. Noam Chomsky, que é o mais grande intelectual dos Estados Unidos, lo repite muchas veces que Vai chegar o momento que as grandes potências vão enfrentar-se para disputar a condição unipolar ou multipolar. Estados Unidos não quer nadie que pode concorrer com eles. Então, disse Chomsky, será a fórmula 1 mais 1 igual a zero. es decir uno destruye el otro y lleva junto a la humanidad mira hace un año y pico Elizabeth Colbert una periodista pero que maneja muy bien el discurso científico y ganó el premio Pulitzer en Estados Unidos con el título eh, el, el, hay que decirlo perfectamente bajo el cielo alur al al el cielo, al, bajo el cielo blanco, la naturaleza de nuestro futuro. Ella dice, si hay una guerra nuclear, el cielo se, se quedará por decenas de años blanco a raíz de las partículas de las armas nucleares y no habrá naturaleza, porque no se puede hacer la fotosíntesis, no hay cosechas. E vai lentamente desaparecendo a humanidade. Está em todas as línguas, inclusive em português. O cielo, é, bajo o cielo blanco. Então, isso é um risco que não é impossível, dada a situação que está ocorrendo nesse momento na humanidade. Eu serei rápido aqui nas partes tristes, porque. Uno no puede... Yo cuando hablaba en Brasil para asustar las mujeres y ponía los pies aquí, ¿sabe? <laughs> y sabe que una vez me caí efectivamente, me quebré los anteojos y ahora ya no lo hago. <laughs> la segunda es llamada la sobrecarga de la tierra. The Earth, the earth, the earth Overshoot. Qué significa la sobrecarga de la Tierra. Cada año la ONU publica el día de la sobrecarga de la Tierra. Este año fue el 22 de julio. Significa que todos los bienes y servicios fundamentales para la perpetuación de la vida se han acabado. Se han acabado. En la dispensa de la Tierra ya no hay lo suficiente. Não só no para nossa vida, sino para toda a vida, incluso de grande comunidade de vida, a natureza. E como nós não frenamos nosso nuestro, nuestro consumismo e arrancamos de la tierra o que já não pode dar, ela que é um organismo vivo, como recordou há pouco Gustavo Gutiérrez, o de Costa Rica, <laughs> Pero, El de Perú también lo repite muchas veces. Como la Tierra es un superorganismo vivo que articula lo químico, lo biológico y lo ecológico de tal manera que siempre se mantiene viva y produce vida. Ella reacciona, nos manda virus como el coronavirus, manda el ebola, manda el chikungunya, manda el coronavirus, la pandemia. Y es la manera como la Tierra reacciona. Y eso significa que nosotros tenemos que escuchar lo que la Tierra dice. Y no hemos aprendido nada de la irrupción del coronavirus. Hemos volvido a todo lo que era antes con la misma furia de explotación de la naturaleza. El que privió. Si el ebola, si el coronavirus, David Kamen, que es un gran periodista y cientista, dijo: o la humanidad inaugura una otra relación más amigable con la Tierra, la Tierra va a mandar muchos más otros virus hasta el next big one, hasta el último contra el cual no hay vacunas, no hay nada. Entonces, tenemos que aprender como decía ese gran marxista, un poco cristiano, un poco italiano, Gramsci decía, la vida es una maestra, pero no tiene discípulos. Entonces, no aprendemos nada de la vida. Entonces, hay que prestar mucha atención y los científicos que estudian, es un equipo grande de la, de la uno, 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 UNO se dice, ¿no? Tu embajador sabe mejor que yo. La 1. La no podemos llegar a noviembre, porque si llegamos a noviembre con la sobrecarga de la Tierra, hay un colapso de todo el sistema vida y el sistema de la naturaleza. Y cada, cada mes se va avanzando. Yo estoy siguiendo eso desde febrero. Y marzo y abril, ahora estamos en julio. Cada año, el año pasado fue junio. Ahora estamos en julio, es decir, se está empeorando. ¿Quién va a frenar eso? Somos nosotros, pero no lo hacemos. Después, junto a eso, la erosión de los siete elementos sin los cuales la vida se hace imposible. La ONU encargó a los científicos más importantes del mundo para establecer... Nueve ítems, que es el lago, que es el suelo, que es el calentamiento global. Son nueve. El último dato dice, tres están en erosión avanzada y pasó el, elemento, el punto crítico, que es la escasez de agua potable, que es el calentamiento global y que es eh, también la erosión de la biodiversidad. Não podemos chegar a cinco, porque se dá um efeito eh, sistêmico. Todos estão ligados uns a outros e vamos ao encontro do peor. Aí, a civilização, a vida humana e da natureza serão impossíveis. Algo parecido com a sobrecarga da Terra. Outro ponto que me parece importante é a profunda desigualdade social da humanidade. Mira essa grande ONG Oxfam Oxfam Internacional que é acompanhada por MIT, por los científicos. Cada ano quando ela é encontra encontro de los de Davos, ela publica os dados de pobreza e riqueza. E aí disse, neste ano oito pessoas, não oito conglomerados o grandes empresas, sino ocho personas tienen más riqueza do que 4,6 millones de personas. Ocho personas personalmente. Eso es una iniquidad increíble. La tasa de iniquidad de esa desigualdad produce millones de personas en la marginalidad, en el hambre. E morrem ao ano por lo menos de hambre ou consequências de enfermedades de hambre, 22 milhões de niños que não necessitavam morrer. Esse é um dado da FAO que trabalha com riqueza, pobreza, alimentação, etc. Então essa desigualdade é consequência do sistema que a sociedade ha elegido, que é o sistema do capital. ese grande economista Piketty y tiene un libro, el gran libro del capitalismo, pero un otro sobre desigualdad y capitalismo. La primera frase del libro dice, en donde entran relaciones de producción capitalistas, lo primero que emerge es desigualdad entre capital y trabajo. Entre os que poseen todos, os que vivem solamente de seus músculos e sua inteligência. Na primeira frase. Então, é de la essência do capitalismo criar desigualdade. E agora, a nível mundial. Então, se um não sabe qual é o destino de uma humanidade, se vai rebelar porque não aceitam eh, esse decreto de muerte sobre eles. E tem. Otra cosa que es una gran vergüenza, porque ese parasita, el príncipe Charles, que ahora es rey, entonces tenemos que respetarlo. Él, él creó el proyecto, el proyecto The Great Reset, la gran reinicialización del capital, del capitalismo. Es decir, el 0,1% de las personas que tienen que manejan, con, controlan los grandes capitales, especialmente los especulativos, del flujo de ellos, quieren establecer sobre la humanidad un despotismo tecnológico comandado por la inteligencia artificial, que controlan cada persona y toda la humanidad, y rep con represión para mantener sus privilegios. Es algo inaudible, increíble. En todos los que analizan eh, cuáles son las alternativas después de, del coronavirus, la primera viene esa, the great reset, la, la gran reinicialización. Cuando la computadora no funciona, uno hace el reset, reempieza. Y otro que es un gran peligro, gran peligro de verdad, que es la inteligencia artificial autónoma. Tenemos la inteligencia artificial que ya la hemos incorporada y se puede hacer eh, grandes maldades como ahora en Brasil. En una escuela, niñas de 14 años con la inteligencia artificial hicieron nudes de ellas. Las, despide, las mostraron nudas, las difundieron por todas las partes y varias querían suicidarse. Porque los colegas de la escuela dicen: Yo te he visto totalmente nuda, el Brasil entero. Y pueden hacerlo. Han intentado primero con el Papa. Hicieron el rostro del Papa con un manto enorme, como si estuvieran ahí en, en, en algún polo, en, en Alaska o lo que sea. Él se reía de esto, no importa. Pero la inteligencia artificial autónoma que tiene solamente tres años, es tan peligrosa que los, las tres personas que la han formulado pidieron seis meses de moratoria, porque se han dado cuenta que hay 6% de seria probabilidad que esa inteligencia artificial autónoma puede destruir toda la humanidad, porque ella maneja billones y billones de algoritmos. Y los, eh, eh, los los conecta entre ellos puede entrar en un arsenal nuclear y des, des, deslanchar, deslanchar las bombas y puede poner fin a la humanidad y cuando se han dado cuenta de eso pidieron una moratoria porque tenemos que hacer algo esa inteligencia que no le ocurra esa, esa essa tragédia final da humanidade. Então, se temos... mira, no ano passado estuvo entre nós esse historiador e filósofo Arari, Arari participou de um programa famoso em Brasil, Mesa Redonda. Ele tem uma visão, incluso recente, publicou um artigo nos Estados Unidos, tem uma visão muito pessimista. Al salir de la, de la entrevista dice, yo no sé si antes de llegar al, a, a, al hotel se va a terminar la humanidad. Porque esa inteligencia, ella está riendo, porque es tan ridículo y tan serio a la vez. Tan serio a la vez que el ser humano, como dije antes, ha creado el principio de autodestrucción. Entonces la razón irracional la razón mortal, letal contra la propia humanidad. ¿Cómo hemos llegado a eso? Yo voy a reflexionar un poco cómo se puede evitar eso. Y por último, el tema que me han dedicado a hablar, que es sobre el calentamiento global. Voy a dedicar un poco más de espacio, cómo está la situación ahora que nosotros nos, no vamos al encuentro del calentamiento global. Estamos ya dentro de él, de una manera fatal. Y quiero dar un ejemplo de mi país, el profesor, el embajador puede confirmar. El sur de Brasil, inundaciones tremendas. Muchas ciudades se ve solamente el techo de las casas. Tuvimos dos huracanes. Por primeira vez, um tsunami pequeno. Nunca havia tsunami em Brasil. Em el sur, todo está abaixo de água. Liobe, todo. O el nordeste, el onde está o rio Amazonas, una sequia tremenda. O rio Amazonas bajó 13 metros. O rio Negro, que é imenso, mais de 4 quilômetros de ancho, é um riachuelo. Sequia tremenda. Incêndios imensos na floresta. Con tal que os habitantes de Manaus, que são 3 milhões, têm que utilizar continuamente a la máscara, la mascarilla. porque não se pode respirar. Então, o que decimos nós, calentamiento global, é exatamente esses eventos extremos: de uma parte sequía, de outra parte grandes inundações, nevascas enormes de outra, uma parte, de outra parte, muito sol caliente Ayer em Rio de Janeiro, ayer 55 graus de calor, 55. Al interior de, de, de Brasil, Goiás, Mato Grosso do Sul, 57 graus. Uno não pode viver com isso. E estamos em primavera. Imaginem se quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, nosso verão. Quem vai subsistir? los niños, los viejitos, ancianos como yo, tenemos que escondernos, no salir de casa. yo siempre digo a los ancianos, o tiene que quedar en su casa o tiene que morir. pero vamos a luchar para, para vivir hasta que el señor nos llame. entonces, esa es la situación del calentamiento global. es decir, la tierra, Entrou definitivamente em outro estádio de sua existência aqui em nosso sistema. E os científicos han criado a palavra para isso, eu vou deixar aqui porque por isso é bom, porque eu, eu ocupo uma mão, senão não sei como ocupar as mãos. Os científicos han criado três. Eras geológicas, la era ecológica de, del antropoceno. Fue un holandés, Kreutzen, que recibió el premio Nobel en, en Química ya hace varios años atrás, y dice: La gran amenaza a la vida de la Tierra no viene de un meteoro rasante, viene del ser humano que, en su furia de explotar la naturaleza en función de la riqueza, ha afectado todo el planeta. Él es, como decía el gran biólogo que murió el año pasado, Edward Wilson, que creó la palabra biodiversidad. Yo lo conocí personalmente en la UNO y charlamos un poco. <coughs> Él dice: El ser humano se ha hecho el Satán de la tierra, el Satán de la tierra, cuando su vocación es ser el ángel bueno que cuide y protege la tierra. Es su último libro, El futuro de la vida, y el otro, La creación, que es una carta que escribe, que para él son las dos grandes fuerzas de la humanidad: las religiones del mundo, que enseña el respeto y todo eso, y la tecnociencia, que da cuenta de la complejidad de una sociedad. Entonces dice: él escribe una carta, un libro que se llama La creación, bajo subtítulo. ¿Cómo salvar la vida en el planeta? Entonces, las religiones tienen que decir la ciencia, hagan ciencia no para el mercado, para la vida, ciencia con conciencia. Y las, las ciencias dicen las religiones, no sean fundamentalistas, como se solo el Corán, se solo la Biblia, mantienen lo sagrado. Toda la creación es sagrada porque vino de un creador. que amou a todas as coisas enseña esse respeito essa essa reverência à grandeza do universo unir as duas pontes e termina eu que sou ateu estou rezando para que essa divina aliança ocorra sem essa aliança sagrada não vamos salvar a vida na Terra e assim termina o livro vale a pena ler o livro porque tem datos científicos interesantísimos. Uno que yo quiero decir acá, tengo Gustavo Gutiérrez, puedo hablar un poco más porque no quiero también aburrirlos. Él dice, si tú tomas 100 gramos de tierra y los pone bajo un microscopio cuántico, descubre 6 millones de microorganismos, Bacilos, Um uh, hongos, vírus de 6 mil espécies diferentes, solamente em 100 gramos de terra. Imagínate a terra toda, porque os verdadeiros trabalhadores anônimos são esses, esses uh, seres, quase invisíveis, que garantizam a fertilidade da terra e que la fazem viva. Y ahí está el lleno de datos así, muy interes interesante. Entonces estamos dentro del calentamiento global. Se ha creado el antropoceno. Y ese Eduardo Wilson creó el necroceno. Necro en latín es muerte. Dice, porque cada año, a raíz de la vo vo voracidad del capital, se extinguem, se matam, cem mil espécies de organismos vivos, depois de milhões de anos de subsistência e processo, de processo de evolução, cem mil e um milhão está abaixo grave ameaça de desaparecer. Um pouco antes de morrer, publicou os dados que ele tinha. Então se diz estamos não solamente no antropoceno, no necroceno. la eliminación sistemática de seres vivos. Y hace dos años han inventado otro, un gran profesor en Wisconsin, ha creado el piroceno, la era del fuego. Piros en griego es fuego. Entra en el Google que sabe todo, tiene varios artículos sobre el piroceno. Porque en toda la tierra han empezado los grandes fuegos en Australia, en Europa, en Amazonia ahora, en, en Pantanal, inmensos fuegos, que vienen en parte por la acción del ser humano, en parte por la propia naturaleza, que el suelo se ha hecho muy árido, muy seco, y el calor acalienta las piedras, si hay unas hojas secas sobre la piedra, empieza un fuego y que se divulga por toda la mar, incluso en Siberia que es extremadamente húmeda. Entonces dice, es la última fase de la humanidad. Incluso uno de ellos escribe y cita el texto del Apocalipsis que dice, el fin del mundo viene por el fuego. Viene por el fuego. Dice, ya estamos por el fuego. ¿Y cómo vamos a frenar esto? Y esa es la pregunta. Casi todos los científicos del de la, de la cosmo del calentamiento global, yo sigo siempre dos grandes centros de investigación porque actualizan los datos continuamente, que es la Organización Meteorológica Mundial, que es un organismo de la, de la ONU, y el otro, ciencia, Ciencias de los Cambios Climáticos, que prácticamente cada día actualizan los datos eh, calculando en las varias... Eh, nas várias regiões do mundo. Por exemplo, o dado que eu li ayer, preparando a charla acá, em China se ha a 52 graus. Não em China, em Índia, no interior de Índia, 52 graus de aquecimento. Em la cidade de Phoenix, em Estados Unidos, durante 31 dias sem interrupção, 43 graus de calor. Morreram muitos ninhos, muitos anciãos, durante 31 dias, agora em esse ano. Aí se vê como a Tierra ha cambiado seu equilíbrio, está buscando um equilíbrio. Todos se orientavam por eh, a Convenção de Paris de 2015, que dizia: temos que lutar para que, até hasta, hasta 2030, não chegamos a um grado e meio a mais. en relación a, a la fase anterior, la fase industrial. Los últimos datos que nos han dado, especialmente esa organización eh, eh, climatológica mundial, dicen, no, no hicimos nada y ahora es muy probable, por 70% de probabilidad, que ese cambio, ese viraje que da la Tierra, va a ocurrir. entre 2025 a 2027. Imediatamente aí. Que vai chegar a 2 graus como clima estável da humanidade. Em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas como, como clima que a Terra vai equilibrar-se. Com dois graus, muitos não vão aguentar. Com consequências, eh, digamos, as inflexões de desse, desse dado sobre a natureza, sobre a economia, sobre as sociedades, sobre a maneira de organizar as ciudades, inundações tremendas, pérdida de, de cosechas será um desastre para a humanidade. Mira está aí dentro de poucos anos e uno se dá cuenta a mirar o que está ocorrendo no mundo. Em todas as partes há eventos extremos, em todas as partes. Pucha também se lança cada ano, cada ano, 27,5%, mil milhões de toneladas de dióxido de carbono em el cielo. 27 ou 37? A ver. No, 20, 37, 37. 40 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y existe en la atmósfera dos trillones, yo no sé cómo se dice en español, dos trillones de toneladas de dióxido de carbono porque él permanece en el aire por 100 a 110 años. Y todo se empeoró porque el parmafrost Essa parte do norte de Canadá que vai até o final de Rússia está se derretendo. Os dois, o Ártico e o Antártico, se derretendo. e emite muito metano, que é 25 vezes mais danino do que o dióxido de carbono. Mas dura solamente 10 anos na atmosfera. Dióxido de carbono, 100 anos, que faz o efecto invernadero sobre a Tierra. Então, efetivamente, estamos em um momento grave da humanidade, como consequência de dois ou três siglos de industrialização sem nenhum sentido de responsabilidade para as consequências disso. Por isso, que grande parte, porque essa Colbert escreveu antes um livro sobre isso, sobre. recolheu testemunhos de los grandes científicos sobre. Calentamento global. E se grande parte deles são resignados, o tecnofatalistas, porque dizemos a atrasados, não podemos fazer nada. Podemos sim sí, uma coisa. Prever quando vienen, alertar a humanidade e ajudar que nos adaptemos a isto e minorar os efeitos dañinos. eso podemos, pero todo lo primero se, ha, se pasa esto, no pueden evitarlo, pueden solo alertar la humanidad que viene, pero viene. Y ahí dice la ciencia aquí muy inconscientemente no ha tomado en serio ese calentamiento y hay los negacionistas hasta hoy, las grandes empresas no quieren saber nada de esto. Porque é antissistêmico, lhes interessam as ganancias. Casi, e ela subrayou isso, casi grande parte de chefes jefes de Estado não aceitam o calentamento global. Porque dizem que pertence à natureza da Terra, efetivamente pertence, a Terra se aquece. Se a... pero isso os científicos lo han verificado este ano. El calentamiento actual es más grave después de 125 millones de años. ¿Y cómo llega ese dato? Escavan profundamente la nieve en el norte y analizan la, la nieve de 40, 50 metros, y ahí con datos científicos se dan cuenta cómo era el clima de aquel tiempo. Entonces, llegamos al, al máximo de. Y en aquel tiempo había poca gente, prácticamente no existían, era solo naturaleza. Y ahora estamos nosotros acá. Entonces, ese problema trasciende la ciencia y la técnica. No que la dispensemos porque nos ayudan, pero no pueden evitar el hecho ese extremo del calentamiento. Solo pueden disminuir, minorar los efectos dañinos. nos obriga a adaptarnos, sim à forma de viver, de habitar, do consumo de água. Outro tema que ia falar, porque seria muito largo, a escassez de água potável, que é um grande problema da humanidade. Pero agora para falar bueno, no bueno, vou assentar-me, Porque senão vocês vão se desesperar. Pero eu quero Yo quiero traer a ustedes todos una cosa que es de la filosofía, no de la psicoanálisis, que es la angustia. La angustia. Quiero angustiarlos, como, como decía ese gran filósofo, teólogo danés, Kierkegaard, que escribió un bellísimo libro Angustia. <coughs> Embajador Alves, já está em português, eu o fiz traduzir o livro. Porque diz a angústia é um dado de cada pessoa humana quando se enfrenta com um grande risco, quando está ao bordo de um abismo, entra na angústia, ou te, recebe o comunicado que tem câncer, o que seja, um perigo que pode morrer. Aí cambia tudo. Então, se diz, nesse momento... Devemos desarrollar o que está dentro de toda a vida, porque a vida quer viver, quer evitar os grandes riscos. Mas agora estamos ao borde de um abismo e temos que cambiar. Se si não cambiarmos, como dizia Sigmund Bauman, na última entrevista que ele dado, antes de morrer, que estava dando charlas aí em Espanha, deu a última entrevista, que era um grande analista da cultura. Sigmund Baumann decía tenemos que darnos las manos y colaborar unos con otros. caso contrario vamos a engrosar el cortejo de aquellos que van en dirección a su propia sepultura. no queremos ir en la dirección a la propia sepultura queremos ir en la montaña de las bienaventuranzas del señor queremos vivir y sobrevivir. Então, uns pontos para dar para superar la angustia y llegar a angústia e chegar à esperança. Eu creio que o primeiro que há que desarrollar é uma nova sensibilidade sobre a realidade. Porque não basta pensar, há que sentir. E dar-se conta que nos toca na pele. Eu quando Vim aqui a Costa Rica, consultei a computadora, e dizia, não, o clima está mais que, mais que frio que caliente. Ao revés, caliente como, como em Petrópolis, onde vivo eu, na montanha, a mil metros de altura. E toda a roupa pesada lá está. Aí. Então, temos que desenvolver outra sensibilidade. O que significa isto Significa desarrollar relaciones hacia, hacia la tierra, que sean relaciones de afectividad, no relaciones de puro utilitarismo, la razón que utiliza las cosas para su beneficio, sino que tiene respetar la madre tierra, respetar el agua, cada ser humano y toda la cultura moderna. Desde Galileu Galilei, Francis Bacon. Francis Bacon foi o inventor do método científico moderno que segue até hoje. Ele dizia: "Há que torturar a natureza até que ela nos entregue todos os seus segredos. Torturarla e seguimos fazendo igual. La torturamos, acabamos com os seus ecossistemas. Então, temos que desenvolver outra sensibilidade com a Terra." entendiéndola efectivamente como Madre Tierra, y no solamente como suelo, como tierra. Hago un paréntesis aquí. El 22 de abril de 2009, que ahí en la ONU se discutía el proyecto llamar el Día de la Tierra o el Día de la Madre Tierra. Pero siempre había un proyecto de los países que tenía indígenas, para que se chamara a Terra Madre Terra, mas a raiz de dos huracanes, tsunamis e tudo isso diz vamos a discutir e chamaram Evo Morales para fazer o discurso mais de los indígenas foi um discurso de mais impactantes que eu escutei em minha vida ele começou dizendo irmãos e irmãs não senhores e senhoras irmãos e irmãs yo vengo de rodillas representando os pueblos humildes da la tierra vengo a pedirles no maltrate la a que está llena de sangre que está herida está enferma O siglo xx era o siglo de los humanos individuales y sociales el siglo xxi tendrá que ser de los derechos de la naturaleza y los derechos de la madre tierra y ahí elenco todos los derechos después encargaron a mí hacer el discurso más bien científico más bien razonado yo hice lo que pude estudié mucho y hablé ahí me aplaudieron cuando yo dije que si consideramos la tierra como suelo podemos comprarla podemos Venderla, podemos cavarla, podemos fazer mil coisas. Mas se eu penso a terra como madre, a la madre, um ama, uno cuida, uma la guarda, tem um laço afectivo inapagável, imborrable dentro de si. Sí. Esses atributos que damos a nossas madres, há que dar a la madre terra, cuidarla, guardarla, entretener um laço de profunda afetividade. Todos aplaudiram que a ONU geralmente não aplaude nunca não aplaude, pero todos aplaudiram, houve o voto, 192 votos a favor, ninguno contra, unanimidade. Então se, el dia 22 de abril, que é o dia da Terra, é o dia da Madre tierra Então esse é outro paradigma, porque a outra, como dizia Descartes a terra é uma resistência, é algo extenso que não tiene propósito, que está aí para explotá la a nuestro bem-estar. A visão utilitarista da terra. E a outra visão que nosotros representamos e que todo o discurso ecológico dice não, a terra é um super organismo vivo, como dizia Gustavo Gutiérrez de Nicaragua. Não, de Colômbia, eu sempre me engaño com Colômbia e Nicaragua. Nicaragua. Super organismo vivo. Não solamente o planeta Tierra, todos os seres de la comunidade de vida somos efectivamente hermanos e hermanas. Que é a tesis fundamental de la encíclica del Papa, a segunda, a primeira, como cuidar de la casa comum a segunda fratelli tutti todos irmãos e irmãs e aduce um argumento da ciência quando Crick e Dawson, 1953 descodificaram o código genético, han descoberto algo que alguns considera a descoberta mais importante da ciência, que todos os seres vivos Desde a célula mais originária de 3,8 mil milhões de anos, passando pelos grandes bosques, que é nosso carbono, passando pelos dinossauros, que é nosso petróleo, chegando ao caballo, ao, 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 ao colibrí e a nós, temos a mesma base biológica, os mesmos 20 aminoácidos e as quatro bases fosfatadas. Diciendo un lenguaje más pedestre, todos somos construidos por 20 ladrillos y que se unen por cuatro tipos de cementos diferentes que crea la biodiversidad. Conclusión que lo, lo saca la carta de la tierra, lo saca el papa, somos de hecho, no por la mística de San Francisco, que le amaba a todos los seres con el dulce nombre de hermano y hermana. Somos por un dato de ciencia, somos de hecho hermanos y hermanas, pero no nos tratamos así, explotamos. Por eso él dice: hay que pasar de la concepción del dominus, el ser humano señor, con el puño cerrado y fuera de la naturaleza, dominándola, hacer la travesía para el ser humano, hombre y mujer hermano y hermana, con la mano abierta para entrelazarse, para tener más fuerza, sintiéndose parte de la naturaleza, dentro de la naturaleza, no fuera como quien domina, de, de, dentro para poder guardar y cuidar, lo que el capítulo 2 de, de, Génesis, de Génesis dice, que pone el ser humano ahí, en el paraíso terrenal, para guardar y cuidar. Cuidar de la madre tierra. E aí põe o projeto esse, de ser todos hermanos e hermanas e tratar como hermanos e hermanas. E vejam o que está ocorrendo. Baixo, eu que sou laico, vou dizer, não sou um chefe de Estado nem um embajador, que é um genocida, Netanyahu, um genocida. Não é possível. que asesine 5.100 niños y más de 1.500 están bajo los escombros, más de 11.000 personas que fueron muertas, centenares de heridos. No es posible que al cielo abierto, inconspecto ómnio, de cara a toda la humanidad, que utilizem os mesmos métodos que Hitler utilizou para exterminar os 6 milhões de judeus. Usa os mesmos métodos. E não aceptou a solução de da ONU que ela aprovou anteontem de ser um, um corredor eh, humanitário. Não aceita sequer isto. Pessoas morrendo de hambre, de sede, de todas as formas já que hablamos do holocausto saiu em Brasil ano passado a mais grande investigación sobre o holocausto de América Latina. Com o título Abia e Ala, que é o nome de América Latina, resistência e exterminação. Em menos de 50 anos, os colonizadores cristianos de Europa, han asesinado 61 milhões de pueblos originarios sea por las enfermedades que ellos no, no sabía, no tenía inmunidad sea por guerras de exterminio o entonces en el fondo de las minas de oro y de plata 61 millones analizando país por país Pero aquí está el verdadero holocausto que todavía sigue y nadie habla de esto y fueron los países cristianos que no han reconocido a los otros como seres humanos iguales a ellos. El famosa discusión entre las casas y Sepúlveda delante del rey Felipe II. Las casas defendía que son humanos como nosotros, fueron redimidos por la sangre de Jesús. Y Sepúlveda decía, no, ellos se, se dan por humanos, son menos que monos, ni alma tiene, por eso pueden ser esclavizados. Y las casas dicen, no, yo me quedé de la parte del creador de la vida, que son verdaderos hermanos como nosotros. Y Sepúlveda, que era el edu educador de la familia imperial, siguió con esa visión. Entonces, yo no quiero hacer muchos, muchos paréntesis, porque como soy viejo, cuando uno olvida, entonces inventa. <laughs> inventar não quero inventar então eu quero primeiro isto criar uma nova sensibilidade da Terra como madre, e aí tratá-la assim segundo que me parece fundamental e que está totalmente ausente agora em essa guerra que não é guerra porque eh, a más que é ha cometido um, um acto de terrorismo inegável No es un Estado, no tiene aviones, ni tanques, ni nada, son solo personas. Rescatar los derechos del corazón. Porque toda la cultura moderna, desde los padres fundadores, Galileo Galilei, Descartes, Francis Bacon y otros, han puesto todo el acento en la razón. En la razón instrumental analítica. Y han utilizado la razón y descubierto las leyes de la naturaleza, no como los griegos, para admirar la belleza de la naturaleza. Han transformado ese conocimiento científico en una operación práctica de dominación. Entonces, como decía Nietzsche en la escuela de Frankfurt, el eje estructural de la modernidad es el poder, pero el poder como dominación. Sobre todos los pueblos de África, de América Latina, de Asia, de las clases, de la materia, su último, último gene, de, el último top quark, dominación de la vida, su último gene, siempre dominación. En función de esto han creado el principio de destrucción, como hemos hablado. Y ahí dice: Tenemos que pasar para la otra dimensión. não do Senhor e dueño da natureza, sino hermano e hermana de toda a natureza, e desenvolver a sensibilidade do coração, porque o coração está todo o mundo de las excelencias, está a empatia, la solidariedade, o amor, a espiritualidade. E miren, em 125 milhões de anos Emergieron los mamíferos y con eso el, el cerebro límbico, que es la sede de la afectividad, del cuidado, del amor. Cuando un mamífero da la luz a su crianza, la defiende, la ama, la, la cuida. Y nosotros hemos olvidado que no somos animales racionales, somos mamíferos racionales. Então, temos todas essas dimensões de carinho, de cuidado, de que todos os seres que dão a la luz têm para seus para seus filhos e filhas que nascem. Nós temos hemos recalcado desconhecido lá o coração. Toda a ciência moderna dizia: há que borrar o sentimento, porque danha a objetividade da ciência. E agora chegamos a Einstein que diz que matéria não existe, todo é energia e matéria é energia altamente condensada. Eu me acordo, fui nas classes de Heisenberg, um dos fundadores da física quântica. Segui seus cursos em Múnich, E ele dizia, sentado na mesa, dizia: se si eu tomo um centímetro quadrado dessa de de madeira que é que na é fórmula de Einstein é pura energia. Porque com um átomo mais sencillo, hicimos a bomba de Hiroshima-Nagasaki. Com os milhões e milhões de átomos existem acá, nesse centímetro cúbico de madeira, eu desestabilizo todo o sistema solar. E com isso, o sistema do, do, do universo. Então, temos que entender que toda é energia e campos energéticos, Y lo repetía muchas veces en la clase. Todo es relación, no existe nada sin la relación. El universo no es hecho de la suma de los seres que existen. Es hecho por, por la relación, la suma de todas las redes de comunicación y relación que enlaza todo el universo. Y el ser humano es un nudo de relaciones para todas las direcciones. Hacia adentro, hacia los lados, hacia hacia em todas as relações. Quanto mais somos relacionados, mais somos um hilo condutor da encíclica. Como cuidar da casa comum? É isso que o Papa nos diz. Todos somos interconectados, somos relacionados. Por isso temos que acolher-nos uns a outros. Então, há que rescatar essa dimensão de coração que estava olvidada. Y hay un gran, una gran discusión en la filosofía moderna, en Francia, entre nosotros, en todas, todas las partes. En España tiene una famosa filósofa, Adela Cortina, dimos palestras juntos en España. ¿Cómo unir mente y corazón? Porque tenemos una, una cabeza enorme, un corazón pequeño. Por eso nos sentimos el otro. Y yo decía, y Betinho decía, el famoso Betinho nuestro, que creó el proyecto Hambre Cero. Es la gran crisis de la humanidad. No es económica, ni religiosa, ni política, ni ideológica. La gran crisis de la humanidad es crisis de sensibilidad. Uno no siente el otro que está a su lado como su hermano o hermana. Lo echa. Si tenemos esa sensibilidad, unimos mente y corazón. Necesitamos la razón para dar cuenta de la complejidad de las sociedades. Pero necesitamos más que todo el corazón para sentir el otro, no maltratarlo como lo están asesinando ahora en Gaza. Porque Metan ya no tiene ningún corazón. Es cruel y sin piedad. Si hay corazón, uno no hace eso. A los demás no hace. Porque hay tanta desigualdad. tantos que são cobardemente despreciados um grande sociólogo nosso talvez mais grande de los nuevos recessus possivelmente ustedes posiblemente lo conoce disse todo que antes atribuíamos los indígenas los despreciábamos como subhumanos agora tomamos isso e lo passamos a los pobres que são despreciáveis, que devem viver nas periferias Que son ceros económicos porque no producen nada y no consumen nada, y lo que nos interesa a nosotros no es el ciudadano, nos interesa el consumidor, el que consume. Entonces, no tratamos al ser humano como es ser humano, lo tratamos como una cosa. Entonces, hay que rescatar el corazón sin el cual no salvamos la tierra. Yo escribí todo un libro sobre. El rescate de, de, el rescate de la razón simbólica, el rescate, el rescate del corazón. Otro punto que nos puede ayudar es eh, el principio de solidaridad y cooperación. Mira, si nosotros hubiéramos seguido los mantras del capitalismo durante la pandemia, que es, en primer lugar, la ganancia, segundo, la competencia. Explotar a natureza até o final e disminuir o Estado para que nos, nos, nos ponga frenos a explotação. Se hubiéramos seguido esses mantras, milhões a morrer. O que nos ha salvado foi a solidariedade, o cuidado de uns e outros, o cuidado de la natureza. Isso nos ha salvado. Então, temos que unir. Poner corazón en la, en la razón, eh, eh, mojar las raíces de, de, la, de la razón dentro del corazón. Si hacemos esa articulación, ahí sí podemos tener una actitud de rescatar la tierra, amarla, defenderla y garantir nuestro futuro. Solidaridad. Mira, cuando nuestros ancestros iban a buscar la alimentación, Não comiam cada um para si. Sí. Lo levavam ao grupo, lo davam primeiro a los niños, a los pequenos, depois a los ancianos, e depois comiam juntos. Então, foi a solidariedade que permitiu o salto da animalidade à humanidade. Lo que foi verdadeiro ayer, é verdadeiro hoje. Em Brasil, tuvimos um exemplo fantástico de solidariedade. del movimiento de los sin tierra, que son centenares y centenares de sus grupos en todo el país. Durante la pandemia han distribuido 2 millones de platos de comida a las favelas, 300 mil toneladas de alimentación orgánica de sus cosechas, distribuyendo entre pobres que estaban muriendo. Eso es solidaridad. O eixo central do de, movimento dos sem-terra é SM, o SMC, MST. Primeiro, solidariedade. Segundo, cuidar da terra. Eu os puse na cabeça, acho que já aprendido. Cuidar das águas, das partes verdes, trabalhar sempre em conjunto, nada de protagonismo, trabalhar em comunidade. Isso, eu creio, que nos pode salvar. E o outro ponto, Respeito ilimitado a cada ser. Porque cada ser tem um valor intrínseco em si sí mesmo. A carta de la Tierra lo surraia muito. E Albert Schweitzer, esse grande eh, médico, que era um grande exécutor, que era o mais grande eh, eh, digamos, organista de Europa, que dava conciertos, leyendo o Evangelho. Dice, la esencia de Jesús es ayudar a los pobres y los abandonados. El sermón del monte. Dejó todo y fue para África, en Congo, y creó un hospital para los ancianos, los leprosos. Y ahí curaba, escribió tres libros sobre el respeto. Y dice, la ética fundamental es... Ele é ilimitado respeito a cada ser, porque cada ser tem um valor intrínseco que não depende de nós outros e tem seu lugar em el universo. Diz: se si tu ves um animalito ahogando-se e tu o salvas, o juízo final quando todo será ressuscitado vai a tu encontro agradecer-te que lo has salvado. Porque era pastor também, assim as a para dizer La, el respeto. Si tenemos respeto, no necesitamos predicar los derechos humanos. Uno va a respetar al otro, como su hermano, su hermana, como ciudadano, que estamos en la misma tierra, tenemos la misma sangre, la misma composición físico-química. El último, para terminar, y por no cansarlos también, debemos caminar en la dirección de una sociedad biocentrada. O centro é a vida, que é o milagro mais grande que Deus nos regalou no processo de evolução. Se é a vida de todos os seres, porque o capítulo fundamental é a vida, e nosotros somos um subcapítulo do capítulo de la vida. A la vida que é autoconsciente, que tem amor, que tiene cuidado e tudo isso. Mas o importante é a vida. Y todos, todos estamos ligados, portadores de la vida. Entonces, una sociedad biocentrada, ahora centrada en el capital, en la riqueza, hay que hacer un paso entre una cultura asentada sobre bienes materiales. Hay el país que no tiene el PIB que crea cada, cada año, tiene que crecer. Pero las cosas más importantes no entran en el PIB. Producto Interno Bruto se dice aquí también. Que é o amor, a amistad, a solidariedade? Isso não entra. Entram bienes materiais que temos que abandonarlos todos quando salimos. Mas o amor, a solidariedade, todo lo bien, isso lo llevamos. Então, como passar de uma sociedade materialista para uma sociedade de valores humanos e espirituales? asentado sobre el amor a la tierra, a toda la vida, respetar y hacer que la economía y la política en función de la vida, de su expansión, eso está dentro de las posibilidades humanas. Podemos hacerlo. El problema es si tenemos tiempo y si tenemos suficiente sabiduría. Por lo que estamos mirando, no hay ni mucho tiempo, mucho menos sabiduría. Pero um grande filósofo alemão que nos anos 60 foi um dos primeiros a falar da ecologia, Hans Jonas, que escreveu o livro O Princípio Responsabilidade. disse: se si todos assumem a responsabilidade coletiva, um ajuda o outro, superamos as, as dificuldades. Pero há empresas que aproveitam isso para dominar as outras e não assumem a responsabilidade. Pero disse: "O princípio del miedo y del pavor. El miedo y el pavor pueden salvar la humanidad. Como decía antes, si estamos al borde de un abismo y sabemos que podemos morir y preferimos la vida a la muerte, ahí cambiamos. No porque queremos, porque no hay alternativa. Entonces yo creo que nos estamos acercando a esa situación. De un paso a más vendrá el Armagedón vendrá el, de, el, el fin de nuestra cultura. Termino con dos frases. La última tiene que ser una de la teología, si no me desmoralizo yo. La primera de un gran pensador, yo lo considero el más grande pensador de Occidente, que no nació en Europa, sino nació en África, donde es Argelia hoy, San Agustín. que escreveu uma obra imensa. Eu me li quase todo e era a maneira que eu dialogava com Ratzinger, porque ele é um grande especialista em Agostinho. Esse que me interrogou e me impôs o um silêncio obsequioso e antes de me interrogar me disse: Boff, eu tenho a função de interrogar-te, porque é a minha função, e tu tens a função de contestar". Entre parênteses, nossa amizade. Eu: "Perfeito, tu cumpre cumpre estou tarefa e eu cumpro a minha". Entonces, San Agustín dice una frase que me parece muy importante. Dice: Tenemos el amor, tenemos la fe, tenemos la esperanza. Si uno, si uno pierde la fe, se hace ateo, sigue viviendo. Si ha perdido el amor, elige otro. Pero no puede perder la esperanza, porque la alternativa de la esperanza es el suicidio, que no hay ningún sentido. Él dice: Pero. La esperanza tiene dos bellas y hermosas hermanas, que es la indignación contra todo lo que está errado, todo malo que está ahí. Y la otra hermana, el valor para cambiar todo lo que está ahí. Entonces, tenemos que enamorarnos de la hermana indignación. No podemos estar de brazos cruzados y mirar, sino indignarnos, no aceptar ese tipo de mundo. Que condena a la muerte a gran parte de la humanidad. No, no podemos aceptar. No podemos aceptar el, la cultura del capital, porque el capitalismo no es solamente un modo de producción. Creó la cultura del capital. De tiempos en tiempos tengo que cambiar el, el, la computadora, cambiar los zapatos y todo eso, porque son todos de la obsolescencia. Y el valor para comprometernos para cambiar esa realidad de mal en buena. Y la segunda frase, ahora me pongo muy tranquilo, porque es una frase de las escrituras cristianas, y un teólogo tiene que terminar así, si no... Ahí dice, el libro de sabiduría, pueden pues, analizar, analizar en sus casos. Libro de sabeduría, capítulo 11, versículo... Eh, Capítulo 11, versículo 21 a 24. Aí disse Deus: Eu he criado todas as coisas com amor. Não he criado nenhuma com ódio, senão não las havia criado. Todas me pertencem, porque eu sou o apasionado amante de la vida. Eu sou o apasionado amante de la vida. Incluso eu escrevi ao Papa para ponerla na encíclica. E ele o pôs na encíclica. Eu creio que um Deus que é o um apaixonado um amante da vida não vai permitir que terminemos assim tão miserablemente. Vai ser algo que vai cambiar o estado de nossa consciência, daremos um salto em direção do que Taylor de Chardin dizia, em direção da noosfera. Noosfera, mente e coração unidos. E todos os humanos sentados na mesma mesa. la comensalidad, comiendo juntos los bienes ricos, los bienes generosos de la madre tierra. Yo creo que eso será el futuro. Vamos a sufrir mucho, vamos a tener que cambiar mucho, pero el futuro está abierto, porque Él que nos ha creado en amor no puede dejarnos perecer de manera tan miserable. Muchas gracias. Antes de hacer las consultas, queremos hacerle un reconocimiento al señor Leonardo Boff de parte del señor rector. Dice así: Universidad de Costa Rica otorga el presidente certificado de participación y agradece al doctor Leonardo Boff, por impartir la conferencia denominada Nuevo Paradigma en la lucha contra el cambio climático para el cuidado de la casa común, el trato hacia la naturaleza, la tierra y la transformación del modo de producción, dado en la ciudad de San Pedro a las 17 días del mes de noviembre del 2023. Concluimos esta actividad. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes. Muchas gracias, que tengan un buen día.